esa renovación para la urba que nos llegamos desde la isla de Fuerteventura. Vamos a continuar con más y además son los últimos de esta primera ronda de grupales, de grupos que nos han venido hoy aquí a bailar y expresarnos todo su arte. Bien, los décimos de esta noche nos llegan desde el municipio de Telde y ellos son, y vamos a recibirle con ese fortísimo aplauso, Infinity Style. Dale a Jose. Los últimos tres, ¿vale? Por haber quedado un número impar, que se van a batir en un triangular. Luego, cuando llegue el momento, les explicaré qué pasa, pero a ver si el jurado está preparado ya para quedarnos con los individuales de nuevo. ¿Sí? ¿No? ¿No estáis preparados? ¿Esperamos un poquito? Perfecto. Vamos a tener que esperar un poquito, que hay un miembro del jurado que no llegábamos. A ver si ponemos un poquito de música. DJ Piesecki, por favor, pínchanos algún tema.
¿Y cómo está ese público, esa noche? ¿Cómo estamos? A ver, yo te enseñé un reto por aquí que dividía los dos. Mitad aquí, mitad allá. Antes ganaron ellos, así que vamos a darle que empiecen. A ver, buenas noches, ¿cómo se le están pasando por este lado? Ahí está la competencia. Señoras, señores, chicos y chicas, lo vais a tener difícil, ¿eh? Y por ese lado, estamos en cómo se le están pasando. Oye, sabéis ahí de empate, ¿eh? Un punto para ustedes y otro para ellos ahora, porque habéis ganado gritando. A mí me gusta hacerles gritar y hoy tengo una curiosidad que estamos hablando yo por detrás. Si el mundo del hip hop y el mundo del baile atrae a más chicos o más chicas. Vamos a ver, chicos, por favor, quiero saber si los chicos gritan más esa noche. Chicos, un grito. Pero de curiosidad, ¿hay más chicas dentro del mundo del hip hop? Chicas, un grito. Lo siento, irremediablemente, mini punto para el equipo de las chicas. Ya tenemos el jurado preparado, lo he tenido aquí que sacar de aquí, ¿no? Bien, nos vamos a quedar con individuales. Nos vamos a quedar con la primera pareja, ya DJ Pinseki preparada para ponernos el músico en esa noche. Llamamos a Maisa y Daniel Guerra. ¡Les aplauso! Bien, la mecánica va a ser igual de 40 segundos. Ok, 40 segundos. Ok, 40 segundos. Bien, y vamos a empezar. Bien, la primera va a ser ella, así que. DJ Pinseki, 3, 2, 1, tiempo. Yo, yo, yo. Este Víctor está arriba. Bien, nos vamos a quedar ahora con Merichel Sosa.
Suárez. ¡Fortísimos aplausos! ¿Merichel? ¡Hello! Muy bien, aquí tenemos a Merichel. Y nos empezaría Merichel Sosa. Así que, DJ Miyazaki, 3, 2, 1, ¡tiempo! I like the way she moves, man, the way she snap the rope. Snap the rope, yeah. Throw it down, I got 5,000 rolls. Me, you, and you, we bout to have fun. I gon' make it clap, that right third. Serving on something, hey. My shirt, my shirt. Sergio Pérez. Bien, aquí los tenemos. Ok, la misma mecánica, lo mismo. Sergio, tú primero, ¿vale? 40 segundos. 1 second. 3, 2, 1. ¡Tiempo! El jurado, ¿te habéis decidido ya? 3, 2,
2-1, pasa a la final. Ese para allá, ¿no? Ahora sí, que no te veía bien. Bien, Gorky, pasa a la final. Bien, vamos a quedarnos con una particularidad de la noche, como les dije antes, que es un triangular. Nos quedamos ahora con Rafa Ponferrada, Ares Almeida y Drew Peñate. ¡Fortísimo el aplauso! Bien. En ese orden, en el orden de Rafa Ponferrada, Ares Almeida y luego Drew Peñate, van a bailar 40 segundos cada uno. Y atención, porque el jurado luego deberá eliminar, en este caso, a uno de ellos para quedarnos con otros dos. ¿Estáis de acuerdo? ¿Vale? Me señaláis cuál se quedaría eliminado y nos quedaríamos con los otros dos, que luego bailarían otros 40 segundos entre ellos para elegir a uno. Solamente uno que nos queda para llegar a la gran final. Empieza Rafa Ponferrada, DJ PSX, ¡tiempo! Sé que les pongo un poquito que sea apuro, pero 3, 2, 1, eliminamos a... ¿Medio? En medio, bien. Ares Almeida, eliminado, los sentimos. Es que desde aquí no me veo bien la equivocación, ¿eh? Seguro. Bien, nos quedamos, no, seguimos ahora, seguimos ya rápidamente con los siguientes que quedan en 40 segundos de nuevo. ¿Vale? Para ver quién de los dos pasa la final. Uno de los dos tiene que salir de aquí. Bien, chicos, chicas, preparados. Vamos a quedarnos ya. DJ PSX empezaría en este caso. Rafa, ¿no? Sí, en este caso por el orden. Vamos a hacer. ¿Quieres que empiece la chica primero? Muy bien.
¿Te parece bien? ¿Un homenaje? Sí, el orden me dice que tiene que ser Rafa, pero si Rafa le quiere pasar... Vale, perfecto. Rafa Ponferrada, 3, 2, 1... Yeah.
over y'all. Even when I was ever spitting, torn script for a minute. First one in, last one out the club. First in, passing out in the club. Yes, tiempo. Tiempo ya finalizado. Okay. Bien. El jurado en apuros, el jurado. No sé lo difícil entre Rafa Ponferrada y Drew Peñate. Vamos a ver colocados en la de otro. Cosa a la final con cuarto finalista, 3-2-1. Felicidades, chicos. Música libre. Ok. Sí, ya ha pasado. Tiempo. Vale. Va a pedir el tiempo el jurado porque falta alguien aquí de nuevo. Bueno, bueno, entonces, al faltar un miembro del jurado, antes hemos quedado en empate en gritos, chicos y chicas. Ahora no les voy a hacer gritar más, sino simplemente voy a recordarles la gran labor de la gente que organiza el Jazz Funk año tras año, este sexto año. Organizado por Daniel Morales, respaldado por la Asociación Juvenil Metro Cuadrado y en la coordinación con el Área de Juventud del Ayuntamiento y el Ayuntamiento de Santa Lucía. ¡Un aplauso! Gracias a todos ellos. ¡Vamos a la guerra! Y colabora Fuertes Automáticas y Samar, la tienda de moda deportiva Décimas y el Centro Comercial Las Terrazas. Muchísimas gracias a ellos también. Y bueno, que se está pinchando en esta noche, VIP Ezequiel y un servidor, Juan Fra López. Un placer estar aquí con vosotros por tercer año consecutivo. Gracias. Bien. Citar también a los diferentes medios de comunicación acreditados aquí esta noche que han querido cubrir este sexto año del Campeonato de Canarias de Hip Hop. Y yo creo que aquí lo más importante a mí, lo que me sorprendió el primer año que estuve aquí, es como en un concurso, en un evento, gritaba tanto el público. Yo me quedé asombrado cuando salí por primera vez aquí, hace 2 años, y dije, hola, ¿cómo gritáis, no? Y la verdad que es una gran labor, el que eso esté lleno año tras año, gracias a toda esa gente que lo organiza, pero también gracias a vosotros por estar aquí año tras año. Dentro de la navita con la siguiente categoría grupal. Nos van a llegar 10 grupos de nuevo, desde aquí, desde Gran Canaria, desde Fuerteventura, desde el sur, desde la capital, desde diferentes lugares, y ya tenemos el jurado por completo para poder continuar. Así que vamos a recibir ya a los siguientes grupos, el primero de esos 10, y vamos a recibirlo. Como yo escuché aquí por primera vez hace 2 años, un grito muy fuerte para 87K de Las Palmas de Gran Canaria.
ちゃ踊って騒ごう騒ごう Hey, play the hook participantes de esa segunda ronda y nos vamos a quedar con más. Los segundos nos llegan también desde la capital, desde Las Palmas de Gran Canaria, y vamos a recibirlos con ese fortísimo aplauso porque ellos son Swagger. Segunda ronda de ese gran jazz funk en el sexto año.
Bien, nos vamos a quedar ahora con los terceros participantes, también desde Las Palmas de Gran Canaria. Recibamos a Screw You. Shoot it.
It was a little black beard. You that I'll trust. We'll be right back.
Estos que nos vienen ahora a actuar de aquí desde Las Palmas de Gran Canaria, sexta actuación de la segunda ronda. Vamos a darle fortísimo aplauso a La Quinta Esencia. Thank you.
actuación de esa segunda ronda. Vamos a recibir con un calurosa bienvenida a desde el sur de España, a Fusionati. Thank you.
slaves, we know how to act. Trimming the racket up on the beaches, I'm on top.